Facu Noticias, el programa que recorre la actualidad informativa de la Universidad Nacional de Quilmes. Hoy realizamos el programa desde la Biblioteca Laura Manso. Esta semana se está desarrollando la Semana de la Extensión Universitaria, una muestra con emprendimientos, organizaciones y actividades. Entrevistamos a la Secretaria de Extensión, María Elisa Couste. Esta Semana de la Extensión está particularmente vinculada justamente con aquello que llamamos y denominamos los proyectos de extensión. Los proyectos de extensión procuran entonces articular actividades entre este mundo académico universitario y el medio que nos rodea. Es decir, son actividades en las cuales la comunidad universitaria en su conjunto y de acuerdo a sus propios intereses pueden participar. Por supuesto que pueden acercarse a la universidad en las áreas públicas de la universidad, están todas las stands exponiendo los resultados, como decía antes, de estos esfuerzos diversos y conjuntos que se hacen entre la universidad y la comunidad. Y esto va a estar durante toda la semana. Y va a haber distintos tipos de actividades. Va a haber obras de teatro, va a haber talleres, va a haber mesas redondas, va a haber paneles de discusión, ya sobre distintos temas de estos que te he hablado: economía, alfabetización, discapacidad, derechos humanos. Se trabaja mucho también con escuelas, así que invitamos también a las escuelas de la zona que están vinculadas con estos proyectos a que se acerquen, y aquellos que no están vinculados pero quisieran a futuro incorporarse a estas estrategias de articulación entre la universidad y la comunidad. El jueves pasado se conmemoró un nuevo aniversario por el Día de la Verdad, la Memoria y la Justicia. Por este motivo se desarrolló en el auditorio de la universidad el Congreso de la Juventud por el Derecho y el Debate. En dicho evento participó el intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez. Un grupo de alumnas graduadas en la Licenciatura de Comunicación Social llevan a cabo una revista de actualidad con problemáticas de género. Las entrevistamos para que nos cuenten acerca de su experiencia.
Esto fue todo por hoy. Si querés volver a ver este programa u otras notas relacionadas con nuestra universidad, ingresa a tv.unq.edu.ar. Hasta la próxima semana.